les traemos para mostrarles un montón de instrumentos, todos bajo la denominación de salterios, que en realidad no es un instrumento, sino que es toda una familia de instrumentos. Es la colegiata de Toro, en Zamora, es de hacia el año 1200. Están los 24 ancianos del Apocalipsis, 12 a cada lado de tres figuras centrales. Otro instrumento curioso es el central, es otro tipo de salterio, realmente el salterio. Otro instrumento de la portada norte de la colegiata de Toro es este central. También es de la familia del salterio. Esta iconografía es de la Capilla Palatina en Palermo, sino toda la decoración que había alrededor era obra de musulmanes, en Aragón también, del siglo XIV, que está afinando el instrumento. En la mano derecha tiene un plectro y en la mano izquierda está afinando las... Esta es una miniatura de las cantigas de Alfonso X el Sabio, siglo XIII. En casi todas las miniaturas hay una pareja de músicos con instrumentos similares. Quiero hacerles notar también la importancia para nosotros del tándem que hacemos entre músico y luthier. Llamábamos arpa salterio porque tiene unas características de arpa y otras de salterio, hasta que los musicólogos por fin ya se han puesto de acuerdo y este instrumento se llama rota. El Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, del año 1188, en él aparecen dos músicos con este instrumento. Bueno, la característica de este instrumento es su forma triangular y que tiene cuerdas por las dos caras. Esta es una reproducción de Carrión de los Condes, una preciosa iconografía donde hay una mujer tocando esta rota. El músico está sentado en una silla bastante alta, porque tiene el muslo muy inclinado. El instrumento, fíjense lo grande que era, que se apoya en el suelo. Había muchos tamaños, muchas formas de instrumentos, no estaban estereotipados, no había un prototipo de rota. Otra miniatura de Alfonso X el Sabio. Los dos músicos, en este caso, están enfrentados, con lo cual se puede uno imaginar las dos caras del instrumento. Más evolucionado, tiene una forma más armónica, es una forma que permite ponerle muchas más cuerdas. Hay representaciones de instrumentos muy pequeñitos,
como este es el caso, en el cancionero de Ayuda, en Portugal, de hacia 1300, pues aparecen este tipo de salterio ya grande, con una envergadura importante. Es un instrumento ya que me permite un desarrollo. Realmente el nombre de salterio se refiere a los salmos del rey David. El obradoiro de Santiago de Compostela, en lo alto de la escalinata que sube a la catedral, también hay una representación del rey David. Me sugirió más inspirarme en las liras de la Grecia clásica, que es cuando realmente la lira adquiere una importancia fundamental. Entonces, Apolo de Delfos tiene una sonoridad especial que le da la tabla armónica, que no es de madera, sino que es de piel. Olvidándome un poco de la Edad Media para tratar de hacer un instrumento con cuerdas metálicas y que fuera extenso. La acústica, le interesaba mucho ese sonido en el salterio. Y la verdad que es un sonido muy